Cordial saludo, amables santividentes, también quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales de Evangelio y Vida, para que a la luz de la palabra de Dios contenida en el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para la celebración diaria de la Eucaristía, hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este sábado el Evangelio lo tomamos de San Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que decía, Jesús dijo a sus discípulos: métanse bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos no entienden lo que va a pasar con su maestro. Varias oportunidades él les anuncia que, llegado a Jerusalén, va a tener dificultades, que va a ser entregado en manos de los hombres, que va a ser humillado, que lo van a matar y que al tercer día va a resucitar. No entienden este lenguaje, porque como el Señor le había dicho a Pedro, ellos siguen pensando como los hombres, no como Dios. Pensando como los hombres, que Jesús es simplemente un líder social, político, que va a ocupar el reinado y que ellos van seguramente a disfrutar de los puestos que va a garantizar la ocupación de ese rey. Pero el plan de Dios es diferente. Jesús sube a Jerusalén para entregar su vida por la humanidad. Tanto amó Dios al mundo que le entregó su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él, nos dice el evangelista San Juan. Corrobora hoy el evangelista Lucas cuando Jesús insiste a los discípulos que se deben meter bien en los oídos esta situación. Métanse bien los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Va a ser la mayor prueba de amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El amor es ante todo donación, entrega, salida de sí para buscar el bien y solo el bien de los demás. Que también, como los discípulos, nos metamos bien en los oídos, en la cabeza, en el corazón, que Jesús ha entregado su vida por mi salvación, y que uniéndome a Él puedo garantizar que voy por el camino correcto. La Santísima Virgen María nos acompañe en este caminar. Amén.